nós vamos conversar um pouquinho sobre Samuel, Samuel. Me dê a minha Bíblia e nós vamos conversar. Lá sobre Samuel. The title of this message is Samuel. El mensaje hoy es Samuel y Samuela. No acontece. Samuel and Samuelas don't come by. Samuel y Samueles son resultado de objetivo, de creaciones, de obras intencionales. Buenos hijos no surgen por acaso. Buenos hijos exigen un tiempo enorme de sus padres. Samuel y Samuelas. La Biblia tiene muchos ejemplos de eso. Son resultados de decisiones, de esfuerzos intencionales. La Biblia dice que un niño dejado a sí mismo es vergüenza de su madre. Pero un niño creado con un objetivo es un éxito. Y la historia de Samuel, que fue el más grande de todos los profetas, y puso su historia con bastantes detalles en el libro de Samuel, porque Dios quiere que sirva de ejemplo para nosotros, para que cuando fue a enseñar a nuestros hijos, cuando vimos el nacimiento de Samuel, no nació en lo mejor de las circunstancias. Por eso es muy importante para hoy, para que la familia, entre comillas, ideale. Casi toda la familia se queda atrapada. El hombre tiene hijos de otro matrimonio, y la mujer también tiene hijos de otro matrimonio, y hay una mezcla de hijos e hijas, y hay peleas, y la otra mujer que ha dejado al marido ya viene intentando enseñar al hijo del otro, y la abuela, es una confusión muy grande. Y Samuel ha nacido en una familia que era menos que eso, en una familia ideal. En Israel era posible casar con dos mujeres. En Brasil no es. Pero no necesita una autorización para casar con dos mujeres. Pero no es lo ideal. El Cana tenía dos mujeres. Se llamaba Penina, pero es la pobrecita, y siempre había pelea entre las dos mujeres de Elcana. Una era la amada, y la una era bendecida, pero no tenía hijo. Y ahí empezó la pelea, la competencia, y la que tenía hijo se burlaba de la otra que no tenía hijo. Era una pelea constante. ¿Y cómo va a quedar sin el loco? El hombre cuando está pensando que está todo atrapado. Ya he visto una como que en el hilo, y cuando tiene mucho hilo, y cuando se rompe al final, había la vida del hombre que había un rol como que lleno de hilo, y yo estaba intentando ayudarlo a desatrapar todas las cosas de la vida.
Y cuando me di cuenta que está con el rollo del hilo, con la como que la primera familia estaba llena de complicaciones, pero la estaba intentando hacer la misma cosa con la otra familia, pero tiene que resolver primero un problema para después hacerle el otro, para después hacer el otro. El Cana se casó con las dos y tuvo pelea las dos. ¿Estás de acuerdo conmigo que no es lo ideal? ¿O le gusta eso? Tiene que hablar alto para hacer una presión en los hombres. Pero Dios puso esta historia en la Biblia para que un Samuel o una Samuel pueda ser en una familia menos que el ideal. Eso es bueno para nosotros, porque la mayoría de las familias no son ideales. Su padre puede tener tuvo más de una mujer, su madre tiene más de un hombre. Solo pensar en haber dos suegras ya se puede hacer mal, y que pero Dios nos contó esa historia para que Dios mostrase a nosotros que el hombre se quede libre de la inmoralidad y la mujer también, que tenga una familia perfecta con hijos. A veces me quedo triste. Si no fuera pastor, me quedaría justiciero. Porque hay padres que no entienden lo que pasa por la cabeza de los niños. Eso destruye la imagen del hijo, de la hija, las peleas entre hombre y mujer, marido y esposa. Y cuando ese hijo se vuelve un criminal, la policía va a arrestarlo y los padres no entienden. No entienden lo que pasa en la cabeza de los hijos, y los hijos se quedan culpados de todo. Pero Dios se puede usar una familia menos que el ideal. Y dentro del contexto, todo atrapado, pero se puede seguir Dios en ese contexto. Y puede ser un milagro en esa familia. Y puede producir Samuel y Samuelas. Y hay aquí una historia. Ana no podía tener hijos. Todo año, el canal llevaba las dos mujeres. Y su hijo, el hijo de la Penina, para Silo. Y allá era el tabernáculo y tenía el arca. Yo puedo hacer una curiosidad para ti. Voy a hablar una curiosidad para ti. Hoy en las iglesias hablan sobre diezmo. Traiga su diezmo para ser bendecido. Traiga su diezmo. Si quieres saber cómo es el diezmo, es así. El ganado, hay que separar 10% del ganado, de las frutas, 10% de todo lo que gana. Después va al tabernáculo y lleva todo y hacía una parrillada. Ese es el diezmo. Creo que más gente iba a dar el diezmo si fuera así. Iban a alegrarse en la presencia del Señor. 3% solamente era para los sacerdotes.
de todo que trabajaba allá, porque no tenía no podían tener tierras para que ellos se puedan mantenerse. Y eso pasaba todas semanas, había familia haciendo eso, pero el diezmo era comido, hacían una parrillada y comían la presencia de Dios. Ah, me gustó mucho ese diezmo. Se predicase así, había más gente dando de diezmo. Y si la familia viviese lejos, entonces Dios decía a ellos: vende ese ganado, las frutas, y lleve el dinero. Y cuando llega allá, compra carne, compra fruta, compra panes, compra bebidas y hace tu fiesta. Eso es muy diferente del diezmo predicado por allá. Y él fue todo el año y llevaba su diezmo en la presencia de Dios. Y llevaba a su esposa Ana doble de la porción, y era una alegría. Pero Ana no está muy feliz. Y la otra se burlaba de Ana. Peninia se burlaba de Ana. En ese momento de mucha depresión, estaba Eli en el tabernáculo y el sacerdote allá. Pero no fue un buen padre. Y no creó bien sus hijos. Pero ella estaba como que angustiada y estaba orando al Señor. En el rincón del tabernáculo, estaba orando al Señor y llorando. Pero Eli, que no era bien de la vista, y creía que ella era una, como que una malhechora. Y cuando el hombre está haciendo burla de la mujer, cree que él tiene otra. Si el hombre tiene celo de ti, van a buscar que tiene otra mujer. Descubrí el secreto ahí, ahora. Cualquier cosa, busque al pastor Melqui, Leandro o la policía. Entonces ella estaba orando allá, y Eli imaginó: está borracha y viene acá. Cree que era una patada por allá. Era malhechora, está borracha acá dentro del templo. Yo no estoy borracha, estoy orando a Dios. ¿Y cómo fica la cara del pastor? Entonces, que Dios te bendiga, que se cumpla ese deseo de tu corazón. Y la bendición de él era poderosa. Ella se fue a su casa y se quedó embarazada de su hijo, Samuel. Ese nombre significa: Dios me oyó. Y ella prometió en su oración que ella dedicaría a su hijo para el servicio del Señor. En verso 27 del capítulo 1, por este niño oraba. Y decía Ana: por este niño oraba, y el Señor me dio lo que le pedí. Primero, su hijo es un regalo de Dios para ti. Dios te regaló este hijo. Dios te regaló esta hija. Esto no es algo
pero eso regalo que vino de la mano de Dios para ti, lo trate con cariño, que es un regalo de Dios. ¿Ya has regalado a alguien que él no tuvo cuidado con ese presente, con ese regalo? O entonces regala una cicla a tu hijo y el hijo no tiene cuidado con la cicla. Ella está toda dañada a la cicla. ¿Te queda alegre con eso? Ah, yo voy a comprar el otro regalo para este niño. Ay, no. La Biblia dice que el niño es un regalo de Dios que te le regaló. No fue algo que pasó. Entonces, Ana dijo, el verso 28, yo pues lo he vuelto también al Señor. Mientras viva, será del Señor y adoro al Señor. Dios le regaló al Señor y ella regaló a Dios con el niño. Escoger el regalo que Dios nos regaló para darle a Dios, para que nos coja. Ya viste el niño. A lo uno que ve el niño cuando nace, que lo ve lindo. Pero solo la madre y el padre que le ve como lindo. Pero es como que tuerto, medio feo, cuando el niño nace. Pero igual el como que un animal, se le falta la cola para ser un animal. Mira el camaleón. Pero igual el padre. Y Dios le da ese pedazo de barrio, de barro, de lodo, y empieza a enseñarla. Y después que se queda una persona muy linda perante Dios. Después va a alegrarse con ella de las bobadas que le ha dicho. Mira cómo las cosas son influentes. Israel está aquí todavía. ¿Dónde está Israel? Mira, voy a contar esta historia, pero no va a estar aquí. Mira, había un niño de este tamaño. Madre, yo estoy en una duda. Yo tengo una duda. ¿Cuál es tu duda? Mi duda es cuando yo crezca. Yo voy a empezar a contar la historia del kid o del intelecto, porque yo quería ser igual a Israel, igual al profesor Israel. Mira, Dios nos da un regalo de que este niño nos da las instrucciones para que un día devolveremos al Señor. Mientras vimos las bobadas que han dicho, pero hay madres que han sufrido por los 9 meses. No voy a dejarlo. Yo muero y este niño va conmigo. Pero tú naciste, él nació también, y hay que devolverlo a Dios. Y cuando él llegue al 18 años, hay que separarlo de ti. Mira, y cuando la madre ve la cara del hombre, hombre hecho, y la madre quiere creer que es un niño,
Entonces Dios te llama para que tú devuelvas a Él. Lo recibe todo tuerto y lo entrega bien. Y ahora yo lo dedico a Dios por todo lo que me ha hecho. Ya bien, una familia aquí que la hija estuvo andando en caminos no buenos y tratando con demonios, con el diablo. Y la madre oró a Dios y ha dicho: yo quería un hijo que fuera una bendición, pero me ha acertado una hija maldecida. Pero fue allá y le rescataron la hija. Y el propósito del padre, de la madre, es devolver el hijo a Dios para que él sea un Samuel, para que él sea un profeta, un instrumento de Dios en el mundo. Por eso ahora lo dedico al Señor. A una semana atrás fue a la dedicación de los niños y fueron dedicados al Señor los hijos de si no fuera para adorarte y si no fuera para adorarte, yo no sé para qué tiene ese hijo. Ese es nuestro objetivo. Siguiendo, Ana entrega a su hijo al destetado, lo llevó consigo. Él era un niño, pero lo llevó al Señor. Creo que como que 4 o 5 años. Llevó al Señor el hijo. Y lo entregó a Elí. Eso que tiene que entender. Hoy yo estaba hablando con la madre. Que tiene que entender que el hijo no es tuyo. Tiene que entender que el hijo no es tuyo. Entréguelo a Dios. En el capítulo 2, Ana hace una oración. Y al final, es interesante que Elcana, su esposo, y cuando regresó, y ese niño con 5 o 6 años empezó a servir a Dios. Pero para servir a Dios no es cuando esté joven, pero es cuando es niño. Ese es un entendimiento ajeno de las iglesias. Una estadística hace unos años atrás mostraban que 90% de los líderes eran niños y niñas que aceptaron a Cristo antes de los 12 años. Yo vi una estadística reciente que aceptara a Jesús antes de los 12 años. Antes de los 12, de los 5, de los 6 años, ya servía al Señor. Me gusta mucho ver al padre cuando viene para acá, para la iglesia, hacer la limpieza y trae a su hijo. Me gusta mucho ver eso. En un tiempo, cuando estaba con 7 años, yo tuve una gana de predicar el evangelio a mis amigos. Yo creí que mis amigos, cuando mueran, van al infierno. Yo tenía un amigo que el nombre de él era Jamel, que creía que cuando él muera,
Él no va al cielo. Ay, Dios, no lo lleve, no deje que muera. Pero que tiene que oír el Evangelio de Jesús. Y él iba con nosotros en la misma escuela y estudiábamos por la tarde. En ese día almorcé temprano que tenía que hablar con él debajo de un árbol. Yo le dije que iba al infierno si él no aceptaba a Jesús. Jamel murió con 13 o 14 años. ¿Entiendes? Raimundo, el otro amigo mío que estudiaba conmigo, y me gustaría tanto predicar el evangelio a él, y murió con 12 años en un accidente de motocicleta. Yo tenía otro amigo que murió con 15 años. El niño ya empieza a servir a Dios desde niño. A veces tratamos a los hijos como no se fueran gente grande, como no se fuera gente, pero ya son ministros de Dios. Estamos en una cultura y la sociedad dice que crianza no trabaja. Nuestro presidente Lula empezó a trabajar temprano, desde niño. Pero hay trabajo que no es fuerte, no es muy... Eso empieza en la escuela, la profesora. Así Samuel empezó a trabajar con 6 años. Dios llama a ministrar en la presencia del Señor. El capítulo 2 habla de los dos hijos de Eli que no tenían reverencia a Dios y Dios lo mató. En ese pasaje que Dios habla y habla inclusive que no tenía Dios en los hijos de Eli. En verso 17, este pecado de aquellos jóvenes era muy grande ante el Señor porque los hombres menospreciaban traer ofrenda al Señor. Mira, ahora ya pone oposición. Los pecados de los dos jóvenes eran grandes ante el Señor porque los hombres menospreciaban traer ofrendas al Señor. Pero el joven Samuel parece que nuestros jóvenes sean. Pero di el nombre de su hijo. Porén, pero Sofía, María, Tiago, Santiago, Epaminondas. Pero dos acá que Dios ya había decidido matarlos. Pero Samuel, ¿sabe por qué Samuel? Porque Samuel empezó temprano a trabajar al Señor porque tenía una madre temente a Dios. Samuel empezó correctamente. Aunque su familia no era la ideal, pero estaba intentando arreglar las cosas. Era un hijo amado, bien enseñado. Pero Samuel, joven, servía al Señor vestido en efod de lino.
Y su madre subía para hacer el sacrificio. Y así, lejos de casa, su madre iba a recordarse por qué él estaba allá, porque servía a Dios. Y esa es la tarea de la madre del padre, es hablar con su hijo. No es una instrucción sola, es siempre acordando por qué estamos aquí, existiendo. Bien, al final de la historia, vemos que Ana tuvo más tres hijos más, pero mientras, el joven Samuel crecía ante el Señor, y su hija para ser un Samuel, tiene que crecer en la presencia del Señor. Tiene que pasar algunas cosas. Primero, tiene que tener temor en su casa para que su hijo o su hija crezca en la presencia del Señor. No puede ser el fútbol que obra en su casa. No puede ser su trabajo. Tiene que ser la presencia del Señor que domine en su casa. Que van a ser Samuel, muchos Samueles en la presencia del Señor. Hoy no tenemos más el tabernáculo de cuero, ni templo de piedra. El templo de Dios es la iglesia. Por eso es importante que dice en Hebreos, no falte la iglesia. Había muchos padres que no vinieron hoy. Porque los y muchos hijos no vinieron este año porque su padre no les trajo. Hay muchos padres que no son de esta iglesia, pero traen sus hijos. Un día, yo vine desde casa, de mi casa, y vine manejando mi carro. Y cuando vi en una motocicleta, y cuando vi, frené, porque tenía nueva kid en la espalda del niño, que iba pegada en la espalda del padre. Yo creo que no me vieron. Yo estuve orando por aquella familia que trae su hijo, por el padre que trae su hijo. Bendecido sea aquella familia que no hagan para sí, pero hacen para los hijos. Y no falte a la congregación, a la iglesia, como muchos lo hacen. Porque el niño necesita que crezca. Pero hoy es solo como que un puntito. Dios ha estado una generación que va a vencer en los últimos días. Ayude a los hijos para que crezcan en la presencia del Señor. En verso 26 del capítulo 2. En cambio, el joven Samuel iba creciendo y era acepto por Dios y por los hombres. Su niño, cuando crece en la presencia del Señor, cuando se ha dedicado a eso, primero, va a ser estimado perante el Dios y después a los hombres.
Y cuando crece en la presencia del Señor, va a tener influencia para los hombres. Después, Samuel fue influencia para Israel. Y Samuel, cuando nació en la familia, no era muy ideal. Y cuando estuve allá con Elí en el tabernáculo, y cuando empezó a servir al Señor, creía que ese era el albo de su vida. Y después todo Israel lo obedecía. Más allá, siguiendo, en capítulo 3, en la parte de la música que habla sobre eso, Samuel. Y cuando era niño todavía, no tenía 12 años, y Dios llegó a Samuel y ya había separado para hacer su obra. Es de ese tipo el niño que Dios necesita. Y Dios llamó a Samuel. Y Dios empezó a hablar con él personalmente. Dios llamó a Samuel a una misión. Dios va a llamar a su niño a una misión. Ya va a decir lo que quiere de su niño. Sabes que la mayoría de los misioneros empezaron a trabajar y empezaron a creer en Dios cuando tenía 10 a 12 años. Y tuvieron un llamado, una gana de servir a Dios. La Biblia dice que Samuel contestó, verso 1, y el joven Samuel ministraba ante el Señor, ministraba ante el Señor, envuelva a su niño en las cosas de Dios. Como he dicho, el padre llega y dice, pastor, habla con mi hijo. ¿Por qué quieres que yo hable con su hijo? ¿Por qué, padre? ¿Por qué mi hijo solo quiere quedarse en la iglesia? Yo creí que era mejor si tuviera con los malhechores. Pero acá está trabajando para Dios, haciendo una cosa buena. ¿Prefiere una cosa mala para tu hijo? Un padre me vino a hablar conmigo. Mi hijo solo le gusta la iglesia. Gloria a Dios, porque le gusta la iglesia. Pero Dios abrió esta iglesia para que el hijo conozca a Dios. Y en la parte de la facultad, Dios la cambió también. Se quedó un buen muchacho. Todavía ningún lugar es perfecto, pero acá es muy bueno para su hijo. Se quedarse los jóvenes y los niños. Y se no sabe todavía de eso. Crees que es un avestruz y está en la cabeza en la tierra y no ha visto lo que ha pasado en la televisión. Ayer, mientras los jóvenes estaban acá y lo vi en la televisión, 4 hombres hablando sobre las perversiones, discutiendo sobre la inmoralidad
En la televisión lo que pasa son las cosas malas, que los hombres se quedan hablando solo de las mujeres. Yo prefiero que tu hijo te quede aquí. Crea tu hijo en la presencia del Señor. No le quite la oportunidad. Hay padre que no tiene fuerza con su hijo y le dice, no te vayas, pero allá van a tener la presencia del Señor por 3-4 días. Y si cuando se quede en su casa van a tener la presencia del diablo. No disminuya el trabajo de esa iglesia por lo que ha hecho para tu hijo. Samuel ministraba al Señor ante Elí. Un día Dios le llamó, llamó a Samuel. Dios habló a Samuel y la madre de Samuel lo entregó para que para ser enseñado en la presencia del Señor. En verso 10, Samuel al oído la voz de Dios por la primera vez. El hijo que tienes ahí un día oirá la voz del Señor. Se entrega a Dios así como Dios lo ha entregado un día para ti. Ahí empieza la historia. Habla que tu siervo oye, porque desde el niño él estaba ministrando al Señor. El verso 19, y el Señor Dios estaba con Samuel y no lo dejaba que ninguna de sus palabras cayese al suelo. Hasta después de su muerte, lo honró porque su madre lo dedicó a Dios y lo crió en la presencia del Señor. Que Dios te dé fuerza en su corazón para que tú puedas crear tu hijo en la presencia del Señor, para que tu hogar sea la presencia del Señor. Que Dios siempre esté en su casa enseñando, meditando en la palabra, orando. En ese periodo de vacaciones, coja un libro de la Biblia, Mateo, Lucas, y haga una dramatización, un teatro. Aprenda también un poquito. La Biblia no ha dicho que eran 4 magos. Haga un teatro, críe, para que empiece creando la presencia del Señor. Padre, bendiga a cada uno aquí, a los padres, a las madres, a los que todavía no tienen hijos, para que entiendas que podamos devolver a los hijos para ti, para que creamos a nuestros hijos en la presencia tuya, en la iglesia, en nuestra casa, para que pongamos en su corazón el deseo para seguirte desde la eternidad. Bendiga a la familia de esta iglesia, los padres de los niños del Top Kid que todavía no fueron este año. Los bendiga en el poder del Espíritu del Señor. Que Dios te bendiga ricamente. Mañana tiene reunión.
Que Dios le bendiga, le dio una semana bendecida.